Y sin más, le doy la palabra a Antonio para que también nos concluya un poco esta mesa. Muchas gracias. Agradeciendo a los compañeros su invitación y a todos ustedes su presencia, querría aprovechar esta posición final que tengo en la mesa y en las jornadas para recoger algunos de los puntos que se mencionaron en el día de ayer, sobre todo, y para ponerlo en paralelo con una reflexión algo diferente, pero que creo que puede abrir nuevas vías para los seminarios que se desarrollarán en los días siguientes. Efectivamente, ayer Enrique Lez propuso una visión de síntesis, digamos, del problema que yace detrás de los macroproyectos. Efectivamente, desde una perspectiva, digamos, de abstracción teórica fuerte, y por tanto, pues quizá algo más difícil de captar, Lez nos proponía ayer una suerte de doble explicación, ¿no? Por un lado, partía del carácter predatorio de la cultura occidental en su conjunto. Efectivamente, el proyecto civilizatorio occidental es un proyecto en general de carácter predatorio, o sea, consiste en obtener bienes y, digamos, modificarlos, destruyéndolos, para pasar a formas, se supone, cada vez superiores de organización. Frente a culturas que se caracterizan por una suerte de estabilidad, digamos, ecosocial, la cultura occidental es una suerte de cultura en ebullición. Es una cultura que no para, que está quemando permanentemente sus propios recursos, sus recursos materiales, sus recursos humanos, sus recursos culturales. No en vano, ninguna civilización puede, ni de lejos, compararse en eficacia matando gente con la cultura occidental, ¿no? Todos los grandes matadores de gentes, los aztecas, etcétera, son verdaderos aprendices al lado de las matanzas que se organizan en Occidente, tanto en periodo de guerra como en periodo de no guerra. Por tanto, digamos que hay una suerte de matriz depredatoria en la cultura occidental. Ahora bien, esta matriz depredatoria de la cultura occidental tiene modulaciones y hay un proyecto predatorio de la modernidad, es decir, este rasgo característico general de nuestra cultura se ha ido modulando y podríamos decir en cierto sentido perfeccionando. Y quizá más que ninguna otra fase de la cultura occidental es la modernidad la que ha alcanzado un grado muy perfecto de predación. Ayer nos decía Lez que esta predación del proyecto moderno, que no es lo mismo que la predación general de la cultura occidental, estaba basada en el juego sinérgico de tres racionalidades. Les dejó un poco de pasada cuál es la relación que tienen estas tres racionalidades, y yo querría insistir un poquito sobre este tema antes de contrastar el proyecto predatorio de la modernidad con posibles modulaciones del proyecto predatorio de la posmodernidad, que justamente es lo que quiero traer hoy aquí a la mesa. Porque efectivamente, Lez dijo en el día de ayer que la cultura occidental, la modernidad occidental, nuestro proyecto de vida, digamos, moderno en Occidente, está basado sobre una triple racionalidad económica, técnica y jurídica. Lez lo dejó muy de pasada, pero quizás sea importante darse cuenta de qué tienen en común estas tres racionalidades y por qué actúan como una suerte de lógica infernal que resulta imparable incluso contra la voluntad de los sujetos que se ven envueltos en ella. Y por decirlo de una forma muy sencilla, dado que son cuestiones un poco abstractas y que parecen alejarnos mucho del punto al que queremos llegar, por decirlo ya digo de manera muy sencilla, estas tres racionalidades comparten una fortísima idea de artificialidad. Lo que las tres racionalidades comparten es un proyecto deshumanizador y fuertemente cosificador. ¿En qué sentido? Bueno, la racionalidad económica que lidera el proyecto de la modernidad, la racionalidad económica del capitalismo, consiste naturalmente en considerar aquellos bienes que necesitamos para nuestras necesidades como cosas, como mercancías, incluso aquellos que en modo alguno pueden adoptar la forma de cosa, como el trabajo, la tierra, el tiempo, el dinero. La racionalidad económica consiste en sacar a la necesidad del cálculo económico, en sacar
al provecho del cálculo económico y considerar las cosas en sí mismas. Son las cosas las que tienen o poseen un precio, no las que alcanzan un precio o una utilidad, sino que son las cosas las dueñas de su precio. Con independencia de a cuánto yo lo quiera vender, las cosas tienen o poseen un precio. Esta racionalidad económica enseguida encontró un fuerte aliado en la muy concreta modalidad de racionalidad técnica o racionalidad tecnológica que se impuso en el proyecto moderno. Porque efectivamente, la técnica o tecnología no fue comprendida en el proyecto moderno como una suerte de ampliación de las capacidades humanas, como una suerte de modulación de la interacción entre los individuos, sino que el modelo de interacción técnica de Occidente es la máquina. Y la máquina tiene la particularidad de que una vez construida, funciona con independencia del sujeto que la construyó. Es decir, reproduce esa artificialidad, esa exterioridad, esa cosificación. Dicen estos apotegmas zen, casi todos inventados, pero que puede uno traer a colación siempre que quiera, dice uno de estos que la flecha puesta en el arco tiene que partir. ¿Qué se quiere decir con esto? Quiere decirse que una vez que uno que construye un arco y una flecha, ya la flecha va a terminar por salir alguna vez del arco, incluso aunque nadie lance la flecha. Este es el modelo tecnológico que yace en el proyecto de la modernidad. Hay que construir máquinas, máquinas en el más amplio sentido de la palabra, que tengan una suerte de vida propia con independencia de los intereses, con independencia de los fines, con independencia de los conflictos de poderes que haya detrás, cosificando y absolutizando una cierta técnica o tecnología sobre otras posibles modalidades tecnológicas. ¿Y qué sucede con la racionalidad jurídica? La racionalidad jurídica opera en Occidente el mismo tipo de cosificación. Las relaciones entre humanos se convierten en procedimientos y se cosifican en leyes. El derecho no es la relación entre las personas, sino esos objetos que con exterioridad a las personas son las leyes. Los juristas estudian cosas, no estudian personas. Estudian esas cosas que son las leyes. Esas cosas que tienen una vida, que es una vida gemela a la vida de la máquina y a la vida de la mercancía. Y que en cierto sentido constituyen la garantía de que máquina y mercancía van a poder seguir viviendo esa vida externa a los seres que originalmente las crearon. Esto explica cuál es, grosso modo, grosísimo modo, el papel del derecho y de la racionalidad jurídica. Efectivamente, la norma, como una cosa exterior, evita aquellos comportamientos que ponen en entredicho o en peligro la cosificación económica o la cosificación tecnológica. Pero también evita, o mejor dicho, también obliga justamente a esa racionalidad. O dicho de otra manera, efectivamente las normas son límites, pero son límites orientados a las otras racionalidades. Y nunca pueden operar, o es extraordinario que lo hagan, por fuera de los límites que les señalan las otras racionalidades. Por tanto, pretender por vía jurídica poner límites o subvertir la racionalidad técnica o la racionalidad económica constituye una contradicción dentro del proyecto de la modernidad. No quiere decir que no se pueda hacer, puesto que todo es susceptible de ser hecho, naturalmente sacando las palabras de su contexto, alterando radicalmente lo que se quiere decir con ellas. Pero en principio, esta idea de las normas exteriores, de las cosas con voluntad, de los sujetos, de las presunciones jurídicas, las herencias yacentes, los derechos que persiguen a la cosa, la acción que persigue a la cosa, forma parte de ese mismo mundo de cosificación exterior que es propio del proyecto predador occidental. No occidental, sino de la modernidad. Y efectivamente, como bien decía ayer Lev, estas tres racionalidades engarzadas la una en la otra han adquirido unos niveles de dominio sobre la naturaleza y las personas que parecen estar poniendo en riesgo la misma supervivencia de los sujetos que las crearon. Efectivamente, parecería
que esta máquina diabólica ha perdido ya el control y que está a punto de provocar la no supervivencia de sus creadores. Esta reflexión que proponía ayer Lev me parece sumamente importante y sumamente adecuada, considerando que toda reflexión debe hacerse, como por otra parte es imposible no hacerlo, en el aquí y ahora. El aquí y ahora es la Ciudad de México, el año en el día en el que estemos, es decir, este conflicto muy fuerte, muy directo, muy sentido, entre racionalidad predatoria occidental y supervivencia material humana y natural de los individuos y las comunidades. En ese sentido, cualquier observación que se pudiera hacer a este tipo de reflexión quizá solo tendría como consecuencia debilitar el propio discurso. Ahora bien, como acabo de decir, solo se puede hablar en el aquí y ahora. Pero el aquí y ahora es un aquí y ahora complejo, es decir, no es el mismo aquí y ahora el de todas las personas, ni siquiera aunque estén sentadas en la misma mesa en la misma ocasión. Y en este sentido, como Milay ha tenido a bien comentarles, yo normalmente trabajo en España, y España es un caso curioso, es un caso interesante, porque habiendo quedado rezagada en la historia prácticamente desde la Revolución Francesa, habiendo sido una suerte de rémora histórica que iba colgada de Europa trabajosamente, ¿no?, haciendo, en fin, todo tipo de proyectos inviables, con una, sí, como una suerte de quijotismo de derechas extraño, ¿no?, que nunca fructificó en nada. Sin embargo, ya digo, en un periodo muy corto de tiempo, en aproximadamente 15 o 20 años, se ha subido muy rápidamente al carro del primer mundo, ha adoptado modos de desarrollo que de hecho son muy semejantes a los modos de desarrollo de los Estados Unidos, explotación de la mano de obra, en fin, toda una serie de inmigrantes, y por tanto ha permitido ver con mucha claridad ciertos despegues de lo que era un modo tradicional a lo que apunta a ser un modo algo más posmoderno de depredación. Este punto es el que querría poner ahora sobre la mesa. Y lo querría hacer porque si nos quedamos en un análisis del tipo que, en fin, simplificando mucho y ridiculizando un poco, ¿no?, la tesis, nos dice que hay que oponerse a los megaproyectos porque el mundo está a punto de colapsar, digamos, simplificando mucho, ese argumento creo que tiene, hay que hacerle dos observaciones. Uno, tiene un punto de funcionalismo. Dos, es dudoso que sea completo desde un punto de vista de su adecuación descriptiva. ¿Cuál es el punto de funcionalismo? El punto de funcionalismo es que si va a colapsar, pues casi lo mejor es que nos busquemos una cabaña tranquila, esperemos a que colapse, y no hay que hacer nada. Porque efectivamente ya se nos anuncia que el calentamiento global, la pérdida de las especies, la biodiversidad. Entonces, los que sean más o menos jóvenes, pues tranquilos, búsquense una cabaña y se va a arreglar solo la cuestión. Es decir, incluso como una suerte de automatismo que al mismo tiempo, aunque estratégicamente pueda ser útil para meter miedo a las clases medias, etcétera, ¿no?, hay que hacer algo porque si no el mundo va a desaparecer, al mismo tiempo niega un poco la utilidad de toda acción, puesto que parecería más bien que bastaría con esperar a ver qué pasa. Y en segundo lugar, creo que su adecuación descriptiva hay que relativizarla por lo que mencionaba justamente antes, por la multiplicidad de escalas, tiempos y lugares propios de la posmodernidad contemporánea. Efectivamente, eso que es cierto en parte y en algunos lugares y en algunos tiempos, no lo es en otras escalas, en otros momentos y en otros tiempos, todos ellos simultáneamente producidos. Lo que quiero justamente es poner, digamos, en paralelo una y otra cosa. Volvamos a la cuestión de la predación y la predación propia de la modernidad. Efectivamente, que la cultura occidental sea una cultura predatoria, lo que nos dice es que hay una tendencia a la predación. Pero lo que no nos dice es cuándo se va a actualizar por completo la predación. Esto puede parecer un poco abstracto, pero creo que con algunos ejemplos se va a ver con mucha claridad. En el siglo XVIII, el capitalismo iba a tronar porque se habían agotado las tierras productivas en Inglaterra. Bueno, me parece que no pasó eso. Es decir, el capitalismo mutó a un capitalismo de sector secundario, dejó de darle valor a la tierra y siguió para adelante.
A continuación iba a tronar porque la mano de obra había llegado a su máximo de explotación. No se podía explotar más de 15 o 20 horas a la gente porque ya se morían del cansancio, etcétera. Bueno, se descubrió la fuerza del vapor y se vio que efectivamente no había ningún problema en seguir explotando a la gente. Claro, como el vapor se producía con carbón, se anunció una quiebra ecológica del capitalismo porque el carbón es una fuente de energía fuertemente contaminante. Los obreros estaban todos ellos enfermos como consecuencia de la quema del carbón y la ingesta de las tóxicas que se producían, y también de un momento a otro el capitalismo iba a tronar. Bueno, encontraron el petróleo y se acabó el problema del carbón y continuaron. Incluso la profesora que habló antes se refirió a Émile Zola. Émile Zola, además de su hermosa novela sobre la minería, tiene otra que no sé si es hermosa, pero en todo caso es curiosa, que se llama Le ventre de Paris, el vientre de París, donde explica esta cuestión del mercado leal, ¿no? El mercado, digamos, de la opulencia burguesa por excelencia. Hubo un momento en que el capitalismo iba a morir de gordo. Es decir, una de las razones que alentaban el optimismo de las clases obreras es que, como los burgueses comían tanto, iban a engordar todos, se iban a morir de gota, del corazón. Como saben, en la actualidad, en términos generales, vivimos en un mundo de gordos pobres, ricos flacos. Es decir, ahora resulta que todas las enfermedades de la opulencia se han sido trasladadas directamente a las mismas masas explotadas, mientras hermosas doncellas que hacen pilates y beben comida orgánica están perfectamente pasando por encima de la lacra del cáncer, el ataque al corazón, etcétera, mientras que es el gordo panzatamalera el que está sufriendo ahora todo eso que se anunció que se iba a producir en las clases burguesas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las capacidades de adaptación y de modificación son probablemente algo más intensas de lo que un discurso simplificado puede dar a entender. Pero más aún, ¿es que solo nos hemos dado cuenta nosotros? Es decir, ¿solo los que estamos opuestos a la Comisión de Electricidad, a la Comisión de tal, hemos sido los únicos listísimos que nos hemos dado cuenta de que el mundo va mal, muchachos? Es decir, como no hagamos algo, se está calentando, nos dimos cuenta. ¿No es más probable que aquellos que disponen del conocimiento, de la ciencia, de la técnica y del poder, hayan percibido esto mucho antes y que consecuentemente ya estén pensando en qué sigue? Es decir, que estén dándole el último jalón, la última exprimida al limón de la predación moderna, pero ya viendo perfectamente que esto es insostenible y que consecuentemente, ¿qué sigue? Y esto nos lleva al segundo punto. Les decía, por un lado hay algo de funcionalismo en la explicación simplificada y por otro hay algo de inadecuación descriptiva, porque efectivamente esta descripción, que es absolutamente cierta para algunas escalas, tiempos y lugares, no lo es para otras. Nosotros podemos ver, por ejemplo, algunos síntomas. ¿Unos síntomas de qué? Unos síntomas de que hay una suerte de régimen de acumulación en transición y una suerte de capitalismo postmoderno que ya no es el capitalismo de los grandes megaproyectos, de la gran explotación de la naturaleza, que no está funcionando estrictamente en esta manera. Ya, aunque luego insistiré sobre esto, esto no quiere decir que lo otro no exista. Existe todo a la vez, como es característico además de estos desarrollos. Pero demos cuenta, por ejemplo, del caso irlandés. Irlanda es el país del mundo desarrollado que más ha crecido, pero ha crecido como 20 veces más que todos los países. En Irlanda no hay ni una industria, ni un megaproyecto, no hay más que ovejitas, césped, tierra de promisión, respeto por el medio ambiente. ¿Qué hay en Irlanda? Irlanda ha conseguido, por razones, claro, muy concretas, una suerte de capitalismo de última hornada, donde, si ustedes consultan las cajas de software que compran, verán que todo el software del mundo, de Microsoft, de todo el mundo, está hecho en Irlanda. Irlanda es una suerte de comunidad pensante, es una suerte de cerebro gigante que está produciendo, ha conseguido integrar muy activamente a cerebros que ha traído de la India, etcétera, de por aquí, de por allá, y ha conseguido un capitalismo que no se parece realmente mucho a ese capitalismo de la fuerte industrialización, de la alta explotación, de la degradación de la naturaleza, sino que está dando ya un salto cualitativo a otra suerte. Se puede pensar, Irlanda es un caso aislado, se puede pensar, tiene que haber unos para compensar otros,
Y en parte es verdad, pero también es un síntoma. Ayer Lev insistía mucho en las economías de escala, en efectivamente esta idea de los macroproyectos. La idea es que cuanto más grande sea, disminuirán los costes individuales de producción. Pero el asunto es que en las puntas productivas del capitalismo posmoderno ya nadie habla de economía de escala. Se habla de economía de alcance y economía de red. Las economías que se producen por la complejidad de la red y no por el tamaño de la red. Las economías que se producen por las sinergias de los alcances y no por el tamaño de los alcances. Lo que quiero indicar con esto es que ya hay quien está pensando que economía de escala no nos va a conducir a ningún sitio. Porque ¿qué vamos a hacer? Más grande, más grande, más grande, y cuando ya no haya mundo, ya colapso del capitalismo y emancipación social. No, ya estamos pensando lo siguiente. ¿Qué pasa con la explotación laboral? La explotación laboral, que acá, en la frontera, en la maquila, es un hecho de predación clásica, es decir, hacer trabajar más horas por menos salario, a más velocidad y con menos paga, esto es la predación laboral clásica, no es el tipo de predación laboral que hay, por ejemplo, en este modelo de capitalismo a la irlandesa. Negri, en fin, no quiero ponerme plasta con estas cosas que suelo traer a colación, habla mucho de la bioproducción o la bioexplotación. ¿Qué es lo que Negri quiere decir? ¿Cómo están explotados los trabajadores irlandeses? Están explotados no porque tengan muchas horas de trabajo, no porque se les pida mucha intensidad en el trabajo, sino porque son todos ellos parte de la maquinaria irlandesa de producción. Es decir, toda su vida, la forma en que se comportan, la forma en que gestionan su medio ambiente, la forma en que piensan, en que se divierten, es parte del circuito productivo. Han sido ingresados al circuito productivo no como trabajadores, sino en su integridad como individuos. Por tanto, frente a ¿qué va a pasar? ¿Ya no va a haber más horas? ¿Ya no va a haber más explotación? Bueno, puede que no, pero puede que haya una modulación ahí a la vuelta. Si estos síntomas tienen algún tipo de lógica, podríamos volver de nuevo sobre las racionalidades. Y en este sentido nos encontraríamos con que las racionalidades de la modernidad han entrado en cierto conflicto consigo mismas y entre ellas. Y aquí es muy importante el papel que desempeña, mejor dicho, no desempeña el derecho. Efectivamente, sin extenderme más de la cuenta, como saben, este capitalismo posmoderno, virtual, tiene fuertes conflictos con la racionalidad económica en términos de mercancía y no mercancía, puesto que mucho de lo que produce es muy difícilmente cualificable como mercancía. Efectivamente, una de las cosas que Irlanda vende al mundo son estados de innovación, que quiere decir que tú vas allí e innovas. Es decir, te sientes tan a gusto que innovas. Claro, ¿qué mercancía es un estado de innovación? ¿O qué mercancía es un ambiente cultural que promueve la competitividad? Son mercancías difíciles de enmarcar en los términos clásicos de cosificación, porque exigen una permanente producción por parte de los individuos. Es decir, no pueden ser cosificados. Un ambiente cultural avanzado no puede ser cosificado, porque tiene que estarse produciendo en todo momento. ¿Qué pasa con la racionalidad técnica? Bueno, hay nuevamente un parecido problema, ¿no? El parecido problema es que la máquina como modelo de racionalidad técnica no es la que se está imponiendo en el capitalismo más de punta. Es decir, el mero conflicto hardware-software ya nos indica algo, pero el humanware, o como lo quieran llamar, es el punto determinante. Esta racionalidad no implica máquinas aisladas, sino implica individuos interactuando en sistemas complejos. Y, por supuesto, en este mundo donde no prima la creación de cosas ni la creación de máquinas, el derecho está empezando a sobrar, puesto que el derecho fue concebido como un sistema de estabilización de máquinas, cosas, procesos. Si lo que caracteriza al capitalismo este de punta es la volatilidad, la flexibilidad, el hecho de que opera en todas partes y en ninguna, que está en la red y no está en ningún lado, para nada le sirve los rasgos característicos del derecho, que son la previsibilidad, la exterioridad, la regularidad. Justamente este capitalismo lo que necesita es que no haya regularidad, que no haya previsibilidad, que no haya ninguno de estos rasgos. Es por ello que en estos, digamos, sectores de punta del desarrollo capitalista, el
derecho estaría encontrando dificultades para manifestarse. Quizá parte del proyecto de la Unión Europea represente la institucionalización mayor de este proyecto posmoderno. Y en ese sentido es muy característico de la Unión Europea que, como todos saben, no se construye a través del derecho. El derecho de la Unión Europea es una pura y simple ficción con la cual los profesores de derecho de la Unión Europea se ganan la vida, puesto que todo él se ha construido a base del spillover, o como lo queramos llamar, es decir, del desbordamiento, en el cual los acontecimientos se producían de manera imparable. Había una inflación normativa en la cual ya no hay distinción entre acto, decisión, norma, etcétera, es decir, donde se socavan los principios propios del derecho. Pues bien, dos reflexiones o tres reflexiones finales. La primera, todo capitalismo es predatorio y por tanto ese capitalismo de posmoderno también es predatorio y consecuentemente insostenible. Pero nuevamente, ¿es insostenible como tendencia o insostenible en acto? Es decir, efectivamente llegará un momento en que tomará sus recursos, pero perfectamente nos podríamos encontrar con que consiguiera crear en Francia, en Inglaterra, unos bosques maravillosos que se conviertan en los pulmones del planeta, mientras la Amazonía y la selva maya pasan a tener una posición subordinada en la organización mundial. Sencillamente, esto no lo sabemos. Segundo, todo régimen de acumulación, es decir, toda condensación de un proyecto general de explotación de la naturaleza es provisional y su éxito no está garantizado. Es decir, es posible que este nuevo capitalismo no consiga estabilizarse y las visiones catastrofistas de el análisis de la modernidad se cumplan. Es decir, es posible que el modelo irlandés de la Unión Europea no sea generalizable, no sea estabilizable y efectivamente lleguemos al colapso. Sencillamente no lo sabemos. Lo que me parece importante, o lo que yo quería aportar, es la conveniencia de mantener simultáneamente los dos discursos. Es decir, el discurso frente al capitalismo predador de la modernidad que tiene este tipo de impactos ecológicos, etcétera. Porque incluso si los megaproyectos fueran los últimos estertores de ese modo de producción, es decir, incluso si fueran una suerte de vestigios ahistóricos de la marcha del capitalismo, eso no hace que las víctimas sean menos reales. Y consecuentemente habrá que afrontarlos de igual manera, puesto que no hay víctimas históricas y ahistóricas, solo hay personas que padecen la explotación. Consecuentemente, independientemente de que los megaproyectos estén en el centro del desarrollo capitalista o sean un vestigio histórico de una forma de capitalismo que está a punto de mutar, eso no quita para que haya que presentar la batalla global, puesto que las víctimas son víctimas verdaderas. Pero si fuera verdad que quizá el capitalismo está mutando hacia un régimen de acumulación diferente, habrá que ser previsor, de manera que el enfrentamiento a la predación de la modernidad no sea reutilizada en la nueva modulación del modo de producción capitalista posmoderno, como lo queramos llamar, como activo para continuar su cadena predatoria. Esto era lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya. Le damos las gracias al doctor Antonio del Cabo por este análisis que nos ha hecho, más que de México, un poco global de la situación sociopolítica y económica que podemos ver de manera, disculpen por el tiempo, hubiera sido mejor a lo mejor extendernos un poco más. Pero yo quería, si está de acuerdo el coordinador, pasar una pequeña sesión de preguntas y respuestas, o quizás también más bien de reflexiones de los propios compañeros de la mesa acerca de los temas aquí abordados, y para también culminar esta sesión introductoria del seminario que lleva dos días y culmina con esta mesa. El micrófono lo tiene él. Rodrigo, tú me corriges, pero yo tenía entendido varias cosas, ¿no? Una es que
De acuerdo a la Constitución, en todo caso la del 17, la generación de energía eléctrica es privativa del Estado, por un lado. La prestación del servicio público igualmente, que en 92, en una ley del servicio público eléctrico, se configuraron cuatro esquemas que mencionaste tú, inclusive abastecimiento, cogeneración, productor independiente de energía y exportación importación, y que en la figura del productor independiente de energía, y es donde tengo más la duda, sí se podía permitir a un particular, inclusive extranjero, generar energía eléctrica, o sea, contra lo que decía la Constitución del 17, en el supuesto caso de que toda esa producción de energía eléctrica se le vendiera a la Comisión General de Electricidad. Este paso es el cual obviaría el problema, ¿verdad? Porque no voy a meterme a ser un prestador de servicio público porque no estoy vendiendo directamente al público, sino yo lo entiendo, se la vende a la Comisión Federal de Electricidad, triangulo, y entonces la Comisión Federal de Electricidad vende, y esa figura del productor independiente de energía quedaría legalmente basada, y que ese esquema se estaría aplicando entonces en la venta 3, o sea, permitirle a una empresa extranjera, que en este caso, bueno, apuntaría por el Iberdrola, que fuera el generador de la energía eléctrica y totalmente vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad, y todo estaría en un plano legal. Así aparentemente lo estoy entendiendo, pero no sé si estoy confundido. Contestamos, ¿no? Bueno, sí, contestamos. Bien. Justamente es parte del debate jurídico. Es decir, efectivamente, hay que tomar en cuenta, normalmente cuando se analiza esta cuestión, se centran los abogados sobre todo en el artículo 27 constitucional, que en términos de electricidad justamente habla de el servicio público de energía eléctrica. Se deja más de lado el artículo 28, que es el que habla de la actividad exclusiva del Estado, y ahí utiliza una expresión completamente ambigua, completamente amplia, que nada más dice en electricidad. Ahí hay una cuestión de diferencia de técnica redaccional. Aprovechando esta redacción del servicio público, la ley secundaria lo que empieza a decir es, bueno, servicio público es esto y lo demás no lo es. Esa es una distinción que no aparece en la Constitución, aparece en la legislación secundaria. Y por eso hago yo cita de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia lo que establece es que la forma de entender esta disposición es una interpretación armónica del artículo 25, Rectoría del Estado, artículo 27 y artículo 28. Y en concreto lo que va diciendo es, generar energía eléctrica es exclusivo del Estado. Cuando esa energía tiene como finalidad el servicio público de energía eléctrica. Y no importa si lo vendo yo o lo vende un intermediario, si la electricidad generada es para el servicio público, es exclusiva del Estado, excepto en estos casos marginales donde la intención de mi generación es para uso propio y una parte marginal, como no la puedo acumular, no tiene caso que se desperdicie y entonces vale la pena que entre al servicio público. En ese sentido, por lo menos la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia es que es el acto de generar electricidad que va a tener como finalidad el servicio público lo que es exclusivo del Estado, no importando si lo vendo directamente o a través de Comisión Federal de Electricidad. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, la doctora María del Carmen Carmona quiere hacer un comentario. Sí, yo entraría en este debate nada más aportar dos elementos. Aquí el problema que se tiene, y que por eso no es atractivo para las empresas, que tiene que ver con que
Comisión Federal de Electricidad está obligada por la ley, y es motivo también de la controversia constitucional, a pagar el menor precio. Entonces está imposibilitada de comprársela a estas empresas españolas, porque en estricto sentido se supone que el precio kilowatt tendría en este caso el costo de una energía que en estos momentos, si se hacen los balances energéticos, es más cara que la producción de electricidad que tiene en estos momentos CFE en caso de la hidroeléctrica, en caso de cuando maneja las termos e inclusive la propia nucleoeléctrica. Entonces aquí también en el debate de la controversia constitucional está este mecanismo que dice la propia ley de que le obliga a CFE a poner el menor costo. Y aquí entramos en un debate que es verdaderamente impresionante a nivel nacional y que tiene que ver también con megaproyectos y con información y toma de decisiones. Hice un trabajo sobre energía eólica para el Programa de Naciones Unidas para el Instituto de Investigaciones Eléctricas y no encontré en México ningún especialista que me dijera cómo se hace toda la fórmula para saber cuál es el costo del kilowatt en México. Y quien determina el precio de la electricidad en este país es una especie de comisión que está como encriptada dentro de la propia CFE, que no es, en este caso, ni la Secretaría de Energía ni la Comisión Reguladora, sino es esto que está encriptado dentro de la propia CFE. Luego entonces CFE es juez y parte, y obviamente nadie le impone a establecer cómo va a hacer el cálculo. ¿Cuál es el problema con ese tipo de energías? Que mientras que al petróleo se ha cuidado mucho la industria petrolera de nunca incorporar las externalidades ambientales, a la hora de que hacen el costo kilowatt, ahora que energía eólica, ahí sí le exigen que esté la cuestión ambiental. Y también una aportación para Rodrigo. A mí no me preocuparía tanto el debate de las aves en el caso de lo eólico, porque finalmente es un debate que nos viene de los europeos y que, bueno, obviamente solo tiene unos grupos ecológicos. Yo me iría mucho más a cuál es el valor ambiental que tienen en el caso específico de la venta, sobre todo por la cercanía con Chimalapas y por la cercanía con las cuevas que están también muy cerca de la venta. Estoy hablando específicamente de los murciélagos, uno de nuestros grandes polinizadores. Uno de México es el país más megadiverso en esta especie y no ha entrado al debate ecologista, entonces me temo que son ecólogos europeos y no locales, nacionales, que conocen la zona, los que están en este caso imponiendo las condiciones ambientales. No he visto ningún estudio para murciélagos y tampoco les exigen, tuve que imponerlo para que lo pusieran en la norma. Pero ningún ecologista ni nadie lo apoyó, ¿eh? Entonces yo creo que sí sería importante entrar en el debate de cuáles serían las especies en México en la venta, ¿sí? Que son las que se... Obviamente que hay verdor la ley, lo que carcajea, si les dicen que va... Y también el de Semarnat. O sea, un estudio de aves en una zona en donde precisamente por la característica que tiene del tipo de viento que se da, ahí las aves no vuelan. Pero el asunto es que si tengo importantes polinizadores endémicos, y que en una de esas me encuentro hasta varios ya con en norma, ¿no? Pero bueno, pues no se han hecho estudios. Entonces yo creo que también en estas luchas hay que ser más local y más endémico respecto a las especies que se tengan que valorar ambientalmente. Muchas gracias, doctora. ¿Tiene el micrófono la palabra mi compañero? Sí, yo tengo una pregunta muy concreta para el doctor Salazar. Es decir, en la democracia constitucional, el poder judicial juega un papel central, determinante. En este sentido, ¿cómo la ve, ¿no?, con nuestro poder judicial? Y bueno, en general, después de escucharlos a todos, don Antonio Cabo, no pude evitar hacer la reflexión del Quijote de la Mancha cuando se enfrenta a esa nueva tecnología de los molinos del viento. Es decir, cuando lucha contra eso, toda esa exposición, es decir, contra ese cambio tecnológico, contra esa innovación, hace una serie de reflexiones. No sé si en este proceso de evolución
que nos plantea pudiera merecerle alguna reflexión. Muchas gracias. Un momentico, por favor, porque el doctor tiene que salir a una gestión dentro de unos minutos. Entonces me voy a tomar la prerrogativa de asumirle a su pregunta una pregunta que también le quiero yo hacer y para que él pueda contestar ya una vez, ¿no? Bueno, una pregunta para él o una reflexión junto con también la ponencia del doctor Antonio de Cabo. Yo me pregunto, un momento, siguiendo la línea de lo que plantea el doctor Antonio de Cabo, de que las racionalidades emergidas, desarrolladas y o que propiciaron todo ese proceso histórico que llamamos modernidad, en decadencia hoy, en cambios, en adaptabilidad, mutando, no sabemos, y que el Estado y que esta democracia constitucional de la cual hablaba el doctor Pedro Salazar es producto también de este proceso histórico, podríamos pensar en esta solución que nos da el doctor en su ponencia, de que realmente es la democracia constitucional la que nos va a dar soluciones a estos problemas de injusticia, como él mismo llevó a cabo en su ponencia, un problema de justiciabilidad, o de justicia, mejor dicho, podría darnos una solución a la democracia constitucional ante todo este proceso complejo que se está dando en el mundo actual. Esa es la pregunta, sería más bien hoy cuestionamiento, ¿no? Las dos son preguntas no solo pertinentes, sino que además exigen reflexiones como muy amplias. Voy a intentar evitar la tentación de caer en esa reflexión muy amplia. Sobre el Poder Judicial, tiene usted toda la razón, y sobre la premisa que usted sostiene, lo único que habría que hacer es confirmarla. El Poder Judicial se convierte, por necesidad del diseño institucional, en el garante último de estos derechos fundamentales, ¿no? Y en todos sus niveles. Porque solemos ver, yo caigo mucho en el sesgo de observar sobre todo las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de dar seguimiento a los razonamientos de la Corte, de mirar con ojo crítico qué tan comprometidos con los derechos y con sus garantías están las señoras y señores ministros, etcétera, cuando en realidad, bueno, pues los niveles inferiores dentro del Poder Judicial Federal y sobre todo quizá los poderes judiciales locales, pues deben de ser los garantes constantes de los derechos fundamentales frente a las tentaciones de abuso de todo tipo de poder. Y creo que ahí la verdad es que el diagnóstico que podemos hacer del país hoy en día es de claroscuros. Se ha hecho una inversión importante para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial. Creo que en ese sentido, digamos, institucionalmente se ha caminado en la dirección correcta. Sin embargo, los criterios de la mayoría de los jueces, magistrados y ministros, pues todavía no son criterios, digamos, que estén inspirados en la lógica del constitucionalismo de los derechos, es decir, sigue siendo una interpretación que privilegia la lógica del poder sobre la lógica de los derechos, la que en la mayoría de las decisiones judiciales se impone, y creo que hay el enorme reto por parte de las escuelas de derecho, de los institutos de investigación y pues de los propios miembros del Poder Judicial, es invertir la fórmula de la lógica y darse cuenta que la garantía de los derechos viene a ser la condición última del funcionamiento del modelo, ¿no? Y ahí creo que todavía tenemos mucho que hacer. Pero sobre todo en el ámbito de los poderes judiciales locales, creo que el rezago es enorme. Los estados, las entidades federativas, en muchos casos, en estas cosas que analizar siempre es riesgoso, pero en muchos casos, curiosamente, cuando viene la fractura, digamos, del partido hegemónico, lo que sucede es que los gobernadores se vuelven pequeños señores feudales de su territorio y controlan de una manera muy fuerte a los poderes judiciales locales. Entonces, lo que se ha logrado a nivel federal, cuando menos en términos de independencia y autonomía, no se logra en la mayoría de los casos en el ámbito de la justicia local. Y es esa justicia la que está más cerca de la gente. Es decir, es la ventanilla primera que el ciudadano toca cuando se trata de gestionar un asunto en el que sus derechos están en riesgo. Yo creo que la inversión que tenemos que hacer ahí como país es enorme, porque sin un poder judicial comprometido con la garantía de los derechos, como bien su propia pregunta supone, no vamos a lograr consolidar una democracia constitucional digna de ese nombre. Que además, bueno, como quedó claro, mi discurso, que además es lo que sé hacer, fue un discurso en el plano teórico, no tanto sino en la realidad concreta. Y en ese mismo sentido, yo diría dos cosas. Una, efectivamente,
todo modelo tiene límites y los límites de los modelos vienen impuestos por los retos que la realidad y las transformaciones le van imponiendo. Yo creo que si la ponencia de Antonio de Cabo para algo, entre otras muchas cosas, pero para algo es útil, es para dar cuenta de que la lógica predatoria, decía él, de los poderes es una lógica que se renueva, se reinventa, se fortalece y propone nuevos desafíos a las instituciones que vas construyendo. En ese sentido, sin duda, muchas de las instituciones de las democracias contemporáneas, muchos de los alcances de cómo se imaginó la representación política, por ejemplo, muchas de las dinámicas propias de la democracia de posguerra, tienen que ser repensadas, renovadas y fortalecidas, pero creo que no sus principios fundamentales. Y lo mismo vale para el constitucionalismo de los derechos, y te propongo una directriz para reflexionar en este sentido. El liberalismo político, no el económico, el liberalismo político sí ha tenido una virtud, y que creo que se la podemos reconocer todos, es que se propuso y se impuso como una construcción normativa de diques al poder político. Y logró, de alguna manera, digamos, domesticar a los poderes públicos, de alguna manera y en mayor o menor medida en diversas latitudes. Pero de los absolutismos a los estados liberales, se avanzó un gran trecho en la limitación del poder, en su división, en su distribución con el elemento democrático, y eso genera contextos en los que algunos derechos y libertades florecen. Bueno, yo creo que el gran reto de la teoría de hoy, no lo digo yo, esto lo dice mucha gente con muy buenos argumentos, es orientar esta exigencia de los poderes públicos hacia los poderes privados. Es decir, si nos tomamos en serio que el potencial dañino para los derechos es la concentración del poder, entendido como la capacidad de condicionar el comportamiento de los demás, tan dañino para los derechos puede ser la concentración del poder público como la ominosa concentración de poderes privados que a todos los niveles estamos viendo hoy en el mundo. Y entonces el discurso de un liberalismo constitucional, valga, o del liberalismo que está detrás del constitucionalismo de los derechos, hoy creo que la reivindicación que tiene que hacer es reproponer su propia construcción argumentativa para orientar su exigencia de limitación hacia los poderes privados. Piensen, por ejemplo, en las grandes compañías televisoras en este país, que se arropan en una retórica de una supuesta reivindicación de libertades, en realidad para únicamente terminar protegiendo privilegios, garantizándose situaciones de ventaja y distorsionando el discurso y la agenda pública en el país. Bueno, yo creo que el constitucionalismo de los derechos, si lo sabemos usar, tiene un enorme potencial. Lo que pasa es que hay que entender que hay que saber reflexionar sobre las bases de los principios que propone para proponer, al menos en el plano teórico, un discurso sólido frente a los nuevos poderes que tenemos enfrente, que hoy son, sin duda, quizá como nunca en la historia, los poderes, grandes poderes privados. Bueno, y ya de todo se tienen que ir, y la verdad que sí está para polemizar y para seguir dialogando, porque bueno, a esta respuesta del doctor podríamos polemizar también que si se puede separar ese liberalismo político y económico, el tema también de que la concepción de poder político, una concepción de limitar el poder político porque el poder está en las instituciones, cuando se puede pensar que el poder, reconceptualizar el poder político y decir el poder está en la comunidad política y no en las instituciones son representantes que se deben a esa comunidad política, por tanto y demás, más que limitarlo, a lo mejor yo diría que ese concepto que es muy del liberalismo, yo diría más bien que debe ser controlado. Bueno, que también son los límites, pero es todo un debate sobre el concepto de poder que podríamos entrar a mucha profundidad y que, bueno, ya no tenemos mucho tiempo y también el doctor Pedro se tiene que ir. Si alguien más quería señalar algo a la señora, y ya yo creo que con mucho gusto nos va a terminar, yo creo que el evento. Bueno, primero que nada, me llamo Ofelia Aguilar Rivas, no soy abogado, soy antropóloga social,
y como ciudadano y de mi disciplina, pues tengo una percepción y una serie de preguntas y más que todo una serie de, pues quizás le podríamos llamar angustias, ¿no? Por lo que está pasando en México y cómo salimos adelante. En cuanto al doctor, lo que dice, pues lo que usted acaba de decir, compañera, es verdaderamente lo que yo estoy pensando. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la Constitución si no va a amparar o a ayudarnos a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Sí? Si solo los abogados tienen la oportunidad o el no sé qué palabra decir, de investigar y de saber qué hacemos los ciudadanos comunes y corrientes. Sí. Bueno, esa es una reflexión. La otra reflexión es, y pregunta al compañero Rodrigo, de lo del, bueno, todo ese patético que nos demostró y que es cierto, porque eso se dice a sotovoces, como dicen. Y además, usted mencionó algo de una nueva constitución. Yo no sé, la pregunta es concreta. Para mí, desde el punto de vista, estoy con una organización que se llama Constitución y República, Nuevo Milenio, donde hay abogados, hay de diferentes disciplinas, y una de sus propuestas es restaurar la Constitución del 17, que con todo y lo que se ha desprestigiado, sí tiene de dónde, porque si nosotros hacemos una nueva Constitución, ¿con qué fuerza? ¿Qué es lo que se va a quitar? Porque parece que es uno de los mandatos del Banco Mundial, ¿sí? Para quitar las prestaciones que se contemplaban, las prestaciones sociales para los trabajadores, sobre todo en el artículo 123, el artículo 27, 26, 25, etcétera, el tercero constitucional, que es lo que llaman los abogados el espíritu de la Constitución. Y yo estoy hablando como ciudadano común y corriente, estuve tomando unas clases aquí de Derecho Constitucional como oyente, y yo pienso que si nosotros, vaya, porque cuando Cárdenas se lanza a la candidatura, empieza por decir un nuevo constituyente y una nueva constitución, y yo pienso que eso no debe ser posible. Porque, ¿con qué fuerza? Si la Constitución del 17 le costó a México más de 1,000,000 de vidas. Además de que recoge, tengo entendido, ustedes que son abogados me dicen lo contrario, que recogió lo más avanzado, lo más humanístico, inclusive del liberalismo francés. ¿Sí? Y las prestaciones, tengo entendido, vuelvo a hacerles la... Bueno, les paso dilucidar eso. Yo tengo entendido que nuestra Constitución del 17 es la primera en el mundo que recoge derechos civiles, sociales, porque la revolución bolchevique triunfa hasta el 17 en noviembre y la de nosotros entra en vigor el 5 de febrero del 17. O sea que ya cuando la Constitución soviética, pues ya había llovido algo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se desprestigia la Constitución? ¿Y por qué si nosotros derogamos o hacemos una nueva Constitución, ¿en qué nos vamos a basar? Como quiera que sea, y tengo entendido también que los decretos, es decir, las reformas, son decretos presidenciales, ¿no? Que no pueden estar, pueden estar una reforma, no se puede cambiar, no se puede echar para atrás. Yo decía hacer una contrarreforma, pero dicen los abogados que no, que es restauración de la del 17. Entonces, yo pongo a la consideración como ciudadanos, ¿qué hacemos? Yo entiendo que deberíamos al contrario, que la gente se entere qué es la Constitución, porque nadie sabe qué es. Todo el mundo dice que está violada y que bla, 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 y que una nueva Constitución. Y se está levantando una corriente de opinión precisamente con lo del Departamento del Distrito Federal, que por qué no tiene Constitución el Departamento, es decir, el Distrito Federal.
yo tengo entendido que no la tiene porque es el asiento de los poderes, pero se está levantando una corriente de opinión, se están haciendo una serie de, se reparten volantes, en el metro hay unos grandes anuncios que eso están induciendo a la opinión pública. Y la otra, hasta ahí las reflexiones, ya le digo, como ciudadano común y corriente, como antropólogo social, etcétera. Y aquí al doctor Antonio, me ha dejado impactada todo lo que él ha dicho, pero realmente es cierto. La pregunta es, yo ya entendí que todo esto que está pasando, lo que usted llama la civilización occidental y depredadora, se llama capitalismo, ¿no? Sencillamente capitalismo, ¿sí? Entonces yo pienso que la explotación no ha cambiado, las tecnologías cambian, pero la explotación, la miseria, la pobreza, etcétera, etcétera, sigue igual como hace 200 años, 250. Entonces ¿qué hacer? No me queda muy claro qué es lo que está pasando en Irlanda, porque dice que ahí se está construyendo un nuevo capitalismo. Sí, pero basado en la apropiación del conocimiento humano, la privatización del conocimiento humano. Entonces nada más cambian los sujetos, pero el asunto es el mismo, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, yo no sé si queda, yo pienso que si el hombre, humanidad, ha construido... Tenemos dos preguntas, ¿no? Una pregunta a Rodrigo y una a Antonio. Nada más déjame decir eso. Sí, que si el hombre ha construido, a ver si ustedes están de acuerdo, ha construido sus grilletes, se los ha puesto a los pies, el mismo hombre los tiene que destruir. No sé cómo. Muchas gracias. Muy amable. Bien, igual vale la pena clarificar un poco. No, yo no estaba proponiendo hacer una modificación y crear un nuevo texto constitucional. Yo lo que estaba tratando era de hacer la distinción entre texto constitucional, marco constitucional como realidad jurídica y constitución política, como proceso de construcción de los consensos de la construcción del Estado. Y en este sentido más bien lo que vemos es que el texto constitucional que nosotros tenemos actualmente, el del 17, con sus reformas, partía de un consenso político, es decir, que surgió de la Constitución, los arreglos con los dirigentes de la Revolución, y que ya no vivimos ese consenso, que actualmente el Estado está constituido bajo otra lógica, que ya no se corresponde con la que dio origen a la Constitución del 17, pero que no hubo una modificación del texto constitucional, sino una serie de prácticas desde hechos consumados, políticas públicas, modificación de legislación secundaria y reformas al texto constitucional que nos llevan a una especie de esquizofrenia que se ve muy en concreto en la regulación de la actividad exclusiva del Estado en materia eléctrica. Es decir, el texto constitucional tiene una redacción que está presuponiendo una serie de compromisos o supuestos consensos político-constitucionales y la legislación secundaria ya no se corresponde con esos principios y de ahí da la entrada a la actividad de particulares en el sector eléctrico. Pero esto no, es decir, yo no, lo que estoy proponiendo no es hagamos una nueva constitución. Lo que estoy diciendo es que en lugar de modificar la constitución para adecuarla al nuevo proyecto de país del modelo que se está poniendo hace 20 años, simplemente mantienen el texto constitucional y la vía de la realidad va por otro lado. Pues en esencia comparto lo que ha dicho, las diferencias terminológicas, bueno, son diferencias analíticas entre formación social, modelo de producción social, régimen de regulación, en último término remiten a lo mismo, podríamos haber dicho capitalismo directamente, pero hubiera dejado fuera algunos elementos que digamos que no son propiamente económicos, sino que son extraeconómicos y que lo acompañan. Lo que he querido decir con el caso irlandés, más o menos idealizado y más o menos inventado un poco, es que confiar en que el capitalismo él solo va a encontrar sus límites es una confianza que hasta ahora se ha demostrado falsa.
Es decir, ya muchas veces se dijo, esto ya no puede seguir así, esto es insostenible, esto no va a durar ni cinco, bueno, pues de momento dura. Lo cual quiere decir sencillamente que la transformación vendrá, como, en fin, como bien decía usted, tomando el destino en las propias manos, ¿no? Es decir, hay un abuso que el hombre nace libre, en todas partes anda envuelto en cadenas. Es decir, que lo único que he querido introducir es como una llamada de atención frente al falso automatismo de pensar que hay una suerte de final ecológico preprogramado al que podemos sentarnos a esperar. Que aunque en última instancia hay un final, porque en última instancia una civilización depredatoria terminará por agotarse, pero a lo mejor tarda un millón de años, con lo cual no nos sirve de mucho haber anunciado, ya lo dije, se los dije. Bueno, sí, se los dije, pero entre tanto se murió todo el mundo. Por tanto, era este tipo de llamada de atención. Gracias. Bueno, ya para culminar, les agradecemos mucho a los presentes en la mesa, a la doctora María del Carmen, Pedro, que ya tuvo que salir, Rodrigo y Antonio, haber expuesto sus ideas. Les agradecemos mucho a ustedes que hayan estado presentes, a los que vinieron también ayer, que han seguido también el seminario durante los dos días, y les comunicamos que el seminario continúa, va a continuar durante 6 semanas, todos los martes, excepto el último que es jueves, porque el martes está el 20 de noviembre, con temas como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos, Derechos Colectivos, Medio Ambiente, Derechos Sociales y una última mesa de una visión sistémica, interdisciplinaria de este fenómeno, ¿no? De esta violación de derechos humanos, construcción de megaproyectos, modelos de desarrollo, en función del derecho, de la historia, de la política, de la economía y del medio ambiente también, de una analista desde este punto de vista. Así que los invitamos a que participen junto con nosotros y les agradecemos nuevamente haber estado hoy en este recinto. Muchas gracias.